Iniciamos la presente entrega con la madre de Jean Carlos de la Cruz Adames, ultimado a manos de agentes policiales y quien era buscado por la muerte de Mercedes del Carmen Torres Báez, agente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, la cual afirmó que el miércoles pasado ella entregó 60 mil pesos a dos policías encapuchados, quienes supuestamente le prometieron entregarle al joven ese mismo día. Como nos cuenta Chris Lady Durán, hoy fueron sepultados sus restos. Con el rostro cubierto, Rosanna Adames afirmó que en dos partidas entregó los 60 mil pesos solicitados por agentes policiales en un parque de Villa Mella y no en un destacamento o en la misma sede de la Policía Nacional como correspondía. Dos policías encapuchados. Me llevan la pistola y le entregué 30 mil pesos. Después quedamos en X hora de que yo me iba a entregar el muchacho cuando yo llevara los otros 30 que faltaban. Y así mismo pasó. Lo llevé los otros 30 mil pesos, como eso de las 4 de la tarde, y me lo entregaron el muchacho. Eloy Oxiso también conversó con su hermano, a quien afirmó su inocencia. Yo lo llamé para ver si es verdad. Y él me dijo, pues tú estás loco. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Dime. Si hubiera sido yo, ¿tú crees que yo no te hubiera llamado y te hubiera dicho, manito, cuídate, que yo siempre te llamaba y te decía? Una estricta vigilancia policial acompañó el cortejo fúnebre que salió desde la funeraria San José de Cristo Rey hasta el cementerio Cristo Salvador. Música, flores, cerveza, whisky y fuertes llantos caracterizaron el entierro del joven. Con un beso en la frente, Rosanna Adames dio el último adiós a su hijo. Déjalo ya. Y de esta manera, la madre de Giancarlo de la Cruz pide a los familiares de la agente de la AMED del Carmen Torres a que no cierren el caso, tras afirmar que su hijo no es el responsable, por lo que el culpable está vivo y suelto. Chris Lady Durán, NCDN. Y a propósito, la Policía Nacional acoge la decisión de la Procuraduría de investigar la muerte de dos jóvenes acusados de matar a una oficial de la Autoridad Metropolitana del Transporte. En ese mismo sentido, el vocero policial explicó que acogerán cualquier resultado que arroje dichas indagatorias con relación a la muerte de un menor de 16 años y de Jean Carlos de la Cruz Adames, acusados de matar a la oficial Mercedes del Carmen Torres Báez. Ambos resultaron muertos en un supuesto intercambio de disparos. ¿Tienen la potestad y la autoridad para eso? La Policía Nacional atiende a cualquier instrucción o a cualquier requerimiento que provenga, reiteramos, desde el Ministerio Público o de la Justicia. No hay ningún tipo de inconveniente. En otro orden, la policía informó que fueron arrestados tres hombres acusados de participar en el asesinato del profesor Jesús Marías Sánchez Ramírez en Arroyo Cano, San Juan de la Maguana. Por el caso que consternó esa comunidad, otros tres se encuentran presos.